proyecto de centro. El proyecto surge en realidad de la colaboración con una asociación. En los últimos años, ellos nos cuentan que van a colocar 22 stoppers en la plaza de la Cerro, que es una plaza que está justo al lado del instituto y que además es la plaza en la que un día estuvo la iglesia, el convento jesuítico, que es nuestro instituto. Por lo tanto, para nosotros es un poco nuestra plaza. En esa plaza se van a colocar 22 stoppers, las tenéis aquí. Ver respuestas en la galería del instituto que da esa plaza. Y esos 22 stoppers, imagino que las que conocéis, en realidad es una instalación artística de un artista alemán, Günther Demmler, que busca generar lugares de memoria. Los lugares de memoria son lugares en los que, de alguna manera, hay un elemento que nos lleva a recordar un hecho, en este caso un hecho traumático, como lo es con las deportaciones. Las instancias de los campos de concentración. Son unos adoquines con una cara de latón, la cual se los datos geográficos básicos de ese mercado. La idea es que uno, el paciente, tropieza con ese adoquín, tropieza metafóricamente y lo llega a pararse y a pensar. Así que, bueno, este es nuestro instituto. Y ahí veis la galería en la que estuvimos expuestos durante la pandemia. Lo cierto es que en realidad este es un proyecto que se puso a posponer la pandemia y durante un tiempo esos adoquines estuvieron expuestos en la galería. Y se iban a colocar justo en esta batería. Ahí está colocado, se colocaron el 8 de junio de 2021. No sé si lo llegáis a ver, la foto no es especialmente buena, pero bueno, se ve ahí bien cómo se ha ido. Y si os fijáis, está flanqueado realmente el sistema de la memoria por dos esculturas de otro exiliado, que es Machado. Aquí tenemos el busto realizado por Pablo Solano, que de alguna manera representa esto a gusto, a Machado, custodiando esa celda de la memoria. Y en la primera arcada se colocó un vinilo realizado por una familiar, una sobrina nieta de uno de los deportados, Miriam Bello, que a la vez es también profesora de la Escuela de las Artes de Soria, que hace referencia a pues, unas demandadas de destino, pero de una forma muy política a la realidad de los campos. Bien, los adoquines se cortaron a final de curso. Nosotros lo que nos planteamos es que durante todo ese curso podemos trabajar con nuestros alumnos, fundamentalmente con los alumnos de la materia de Historia Contemporánea. Nos lo permite y nos favorece profundizar en esa realidad. La proximidad de las Stoppers Day era una proximidad física, pero también emocional. Eran 22 deportados soriales que habían nacido en Soria capital o en localidades de Soria, y muchos de nuestros alumnos, incluso habían nacido sus padres, procedían de sus pueblos, por tanto, ese vínculo que nos permitía de alguna manera lograr nuestro objetivo. Nuestro objetivo real es que aprendieran, conocieran la realidad y la Segunda Guerra Mundial y a la vez también favorecer que esos valores que surgen, los valores independentistas y democráticos que surgen tras esta experiencia horrible de los campos. Utilizar ese curso, por lo tanto, nos pareció valioso. Así ideamos este proyecto titulado Estudios de la Historia, en el que nuestros alumnos iban a convertirse en custodios de estos 22 deportados historianos. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Primero, en los docentes, lo que hacemos es trabajar en el aula. Primero, con acercándonos a esta realidad, las conjeturas que seguro conocéis, estas no desde que contamos en el Pulitzer como el Spaus, que también nos han prohibido el importado de Estados Unidos, a lecturas testimoniales, como el Pulitzer, etc. También con material audiovisual, pues, quizás una más comercial, pero todo, Mario Casas, el protagonista, que a los chicos les servía también un poco de parecía más cercano, o este importante documental que es sobre la vida de los fotógrafos. Sobre los deportados orientales hay un poquito de información, la que nos daba de la propia asociación que recuerdo
curiosidad, para ver realmente, bueno, pues, era información que he estado de los fondos de concentración y de la Nicaragua, con la que también hemos colaborado. Aquí veis, bueno, el caso de Deportados, uno de los 22 deportados sorianos, bueno, sus fichas de los campos de concentración, los objetos personales que fueron devueltos a la familia de ellos. Había un poco de información, como decía, este es un artículo de Sergio Campos Cacho, que es un investigador que trabaja en el Instituto Cervantes de Berlín, y además, este artículo y poco más, era todo lo que teníamos sobre los 22 sorianos y que tuvieron, bueno, pues, el triste destino de pasar por los campos de concentración. Paralelamente al trabajo de clase, de aula, decidimos hacer también una serie de actos que reforzaran ese vínculo. El primero de ellos fue el 27 de enero, como la ONU termina de hacer, realizamos un acto para conmemorar a las víctimas del Holocausto. Estamos hablando del 27 de enero de 2001, pues, los institutos estaban muy constreñidos por la crisis que establecía la pandemia, así que hicimos un acto muy íntimo, podríamos decir, en el que los alumnos sencillamente honraron a los deportados con la lectura de poemas o de testimonios de presos en campos de concentración, como el Catalá, José Segurún, un acto muy íntimo, pero los veis, pues, algunos de estos cobraban la Casa Blanca para poder realizar este acto con su sentimiento. Y fue un acto, como decía, íntimo, pero a la vez tuvo una gran confusión porque fue retransmitido en directo gracias a los compañeros como Luis ahí en las gradas y tuvo una difusión importante tras su peso. Aquí es como una muestra de la repercusión en prensa y también en televisión, pues, en la Castilla y León. En realidad, porque han tenido un mismo motivo, pero también muy desconocidos. Hay parte de la población española que podría desconocer que hubo españoles deportados a los campos de concentración. Al fin y al cabo, nosotros no participamos en la Segunda Guerra Mundial y para ya es un hecho relativamente desconocido. Eso, bueno, tuvo un eco, como podemos decir. Un poquito más adelante, decidimos también en esa plaza de la gente, todavía no se habían guardado las cosas que hacer otro acto de entrega de diplomas a los alumnos, ese tipo de diplomas, que es el alumno que se compromete a ser custodio de uno de los deportados. Era una forma de consolidar, de estabilizar ese proceso de apalancamiento, de alguna manera, de nuestros alumnos con los deportados. Así se formalizaba ese compromiso de convertirse en custodios para que no se olvidara su nombre e incluso custodios del objeto físico de las propias de la última que va a estar fundamental. También implicaba por parte de los alumnos de una pequeña investigación. Debían realizar una investigación, fuentes escritas, prensa histórica, consultar un archivo, también fuentes orales, como os decía, algunos de ellos. Era del pueblo, el mismo deportado, incluso. Por lo tanto, bueno, o sea, hicieron una pequeña investigación que es algunas semanas, en este caso, es realizada por una de las columnas sobre la búsqueda de agradecimiento, a los ayuntamientos, a los casos de las casas familiares. Y luego el 8 de junio de 2021. Y ese fue el momento en el que se colocaron las escuelas. Fue un día de mucho calor, ver los tópicos subliminales. Y estos son nuestros custodios, nuestros alumnos de la Luna, de bachillerato, que participaron en este acto del espacio institucional, pero ellos tuvieron un papel de protagonista y lo más bonito de todo esto, estuvieron acompañando a familiares de estos que portan ustedes. Se ha podido localizar, algunos venían de lejos, por ejemplo de Sevilla, y los chicos se dieron contacto con los familiares del deportado. Los miembros del departamento, como luego este ha sido el trabajo del departamento, ahí está el compañero Javier Martínez Vega, Carlos Soler,
Bien, bien. Y si es que no, no me siento.
en este documento, bueno, vemos la relación que hace el profesor de la gimnasia, no es demasiado halagüeña, es decir, su constitución física regular, su desarrollo muscular algo atrasado, nos planteamos, este hombre de suyo se aguantó, pasó por tres campos de concentración. Con esta. Con este desarrollo un tanto amplio, pero bueno, cambiaría, no se desarrollaría. Y aquí tenemos el título de bachiller, que viene en 1926. Esta es una carta también, escrita de Emilio, la cual pide al director del instituto que le remitan el título al alcalde de Ávila, su papá. Pasado de ser maestro, alcalde de Ávila, en la época de la dictadura de Hugo Rivera, porque ella no vive en Ávila, vive en Zaragoza. Aquí, durante un tiempo, nuestra destinación quedó estancada, pero había un dato de los campos de concentración que nos hizo trasladar. Al parecer, él había estudiado Derecho, sabíamos que estaba en Zaragoza, cuando termina, pide le remitan el título a Ávila, hemos identificado los domicilios en los cuales vivió y sabemos que estudió Derecho en la Universidad Pedro Ferdinand de Zaragoza. Tengo aquí un documento del patrimonio, esta universidad del 76, que Gonzaga después de estudiar en el Colegio de Jarre, que estudiamos en los 60, la capilla. Tiene 73. Ahí al lado vemos también las tablas de los alumnos a facultad de Derecho, es decir, sin un alumno no oficial. Este es su expediente. Y esto lo fue remitido también por el archivo de Universitario de Zaragoza. Les voy a presentar a Emilio porque para nosotros fue muy emotivo poder ponerle cara gracias a este expediente universitario. Es la primera vez que lo hacemos pública, así que os lo presento. Aquí tenemos a Emilio, una foto embarada de estudio fotográfico, ¿no? Parece más mayor de lo que es, tiene 20 años. Realmente, estilo, nos gusta quizás más esta otra foto. Ya vemos más un muchacho de 20 años que era Emilio. Él termina la carrera en el 31 y del periodo de la República no tenemos prácticamente información. Recuerdo que el abogado de Zaragoza no lo tiene en sus listas ni como abogado ni como procurador. Y durante la guerra, algunos apuntados a sus militares, casi infructuosas, pero sí que hemos encontrado que el diario oficial del Ministerio de Defensa Nacional. En septiembre de 38 se proveen 100 granjas de tenientes agricultores para campaña, campaña de acuerdo público militar. Y ahí vemos un eso también. Nos parece que puede ser información, porque es que tenemos información de abogado, vamos a ver. Hay muchos niños en la página, pero también hay algún punto, entonces es difícil encontrar información. A partir de aquí, en la pista de Emilio se pierde. Durante casi 10 años, hasta que la primavera de 1940 es detenido en la zona de los Cosmos, en Francia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Previsiblemente, bueno, Emilio, con tantos otros, exilia, seguramente fue internado en algunos campos refugiados del sur de Francia, de ahí pasaría a integrarse en una compañía de trabajadores extranjeros que había entrado en Francia. Eso nos explica que a la primavera de 1940 él fue fuera de Berlín, tuvo dos campos de prisioneros y después por tres campos de concentración. El primero fue el ministro de los españoles, un convoy del que murieron las terceras partes. Después fue trasladado a Dachau y el 14 de diciembre de 1944. Fue trasladado a Dachau.
¿Qué pasó entre ese momento y el 11 de abril, que es cuando se libera este campo, no se subió de la pista del niño? ¿Había sobrevivido al traslado a tres campos de concentración? Sin embargo, los últimos momentos de la guerra son momentos muy complicados en nuestro país, que son las marchas negras, la evacuación de los campos, sobre todo del este, volados, van llegando a los campos alemanes, a las condiciones durísimas, se unen, contando todavía más, más de hacinamiento, más de hacinamiento, no sé qué pasó, simplemente me muere en esas semanas en el diciembre de los últimos meses que han sido abril. Aquí acaba la historia del libro, pero hay una información, y es que esta es la tarjeta del libro del pensado. Nos da una información, su última dirección en España está a 20 minutos de aquí. Ahora, en el Córdoba, lo 15, me hizo visitarla a Sergio Cobarde. No sabemos qué hacía Emilio, un niño soriano que se va a Zaragoza a estudiar derecho, cómo acaba en Mala, esta es su última dirección. Tenemos alguna intuición, pero que no se ha confirmado. Pensamos que quizás puede presentarse algún puesto de administración, pero el archivo de la administración no está ordenado nomásticamente, sin más cifras no podemos acceder a ello. Si alguno de vosotros, sobre todo de los extranjeros, se ocurre como alguien de estos años 30, se va desde qué razón puede hacerle ir un trabajo. Así cerramos esta conferencia. Emilio se acabó convirtiendo de alguna manera en el emblema de los 22 deportados sorianos, pero de los más de 9.000 me han recomendado los españoles en la conferencia. En este momento, hacemos entrega al doctor del Instituto Ángel Ángel el diploma que acreditaba como custodio de representación del Instituto Emilio, que nos ha convertido, como hacemos, en ese símbolo del honor. Compañero de departamento, que tratando de manejar con Martín Olvera, ha estado sistematizando toda esta información, el fútbol de prensa, que ha tenido bastante difusión. Aquí ya vemos la propuesta incorporada. Yo os dejo con la última fotografía. Vamos a ver qué es lo que nos expone hoy, porque tiene material de vidrio, tiene laboratorio.